Iker Casillas fue hospitalizado de urgencia el miércoles tras sufrir un infarto. El portero del Oporto y exguardameta del Real Madrid se encuentra estable y su problema cardíaco ha sido resuelto, según un comunicado del club portugués. Casillas, exportero también de la selección española, sufrió un infarto agudo de miocardio durante el entrenamiento matinal. Según la prensa portuguesa, Casillas fue operado para ponerle un catéter y esta intervención pone fin a su temporada en un momento en el que el Oporto es segundo de la Liga Portuguesa por detrás del Benfica y también debe disputar la Copa de Portugal el 25 de mayo contra el Sporting. El equipo del norte de Portugal envió también un mensaje de ánimo a su portero por medio de las redes sociales, donde ha publicado una foto de Casillas saliendo al campo entre aclamaciones de los aficionados. El futbolista había renovado recientemente su contrato con el Oporto hasta 2020, con un año más opcional cuando está a punto de cumplir 38 años el 20 de mayo. El Real Madrid, el club en el que se formó y con el que llegó a lo más alto, se apresuró a mandar un mensaje de apoyo a su antiguo emblema. La reacción del Real Madrid encabeza la lluvia de mensajes de apoyo publicados por distintas figuras del fútbol y del deporte en general.